Animal. Ya le arreglaré yo luego. Encima de no pagar, pues hombre, ha puesto una alarma a toda la vecindad. Y en parte tiene razón, es ya mucho fastidiar. Mire usted que todos los días está dale que le das. El demonio de la murga es una calamidad. Y sin saber quién la manda ni a quién vienen a tocar. Dicen que a la bailarina. Se hace la disimulá, pero yo creo lo mismo. Mañana no tocarán ni a esa ni a nadie. Pues yo no les permitiré entrar. Para usted bien. Pues claro. Buenos días. Buenos días. Oí sonar un tiro. ¿Qué ha sido eso? Pues ha sido un tiro. Ya. Pero pregunto que quién lo ha tirado. El militar que vive ahí en el 14. Uy, Jesús, no es mala barbaridad. Le diré a usted, no le falta razón para eso. Y pa' mucho más. Se lo ha tirado a los músicos que nos vienen a tronar todos los días. Pobrecillos. ¿Y ellos qué culpa tendrán? Ahora dicen que es a usted a quien tocan. ¿Ah, sí? Cabal. Ni usted, pues no tendría nada de particular. Me gusta a mí despertarme con música. Es natural. Como usted vive con ella... Para no perder el compás. Yo, al son que me tocan, bailo. ¿Sabe usted? Pues claro está. ¿Y en dónde baila usted ahora? Pues en dónde he de bailar, donde siempre, en la infantil. Yo pensé que en el Real. El año que viene puede. Creo que me ajustarán. ¡Puede! Vaya, divertirse y que no haya novedad. ¿A usted le parece bien que se permita colgar en público esos calzones tan indecentes y tan...? ¡Eso es una desvergüenza! Así ve la vecindad si tiene las piernas gordas o flacas y lo demás... Por supuesto. Sabe Dios con qué la rellenará, que esta gente de teatro no sabe más que engañar. Vaya, hasta luego, vecina. Agur, señá Trinidad. Sí, no era que tenía que llevar yo. Buenos días, señora portera. ¿Pero qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué cabeza tiene? ¿Qué pienso? ¿Qué tontería? Buenos días, señora portera. Buenos días, doña Urraca. Buenas. Qué barbaridad, este libro. Si no era que tenía que llevar yo. ¡Portera! ¡Portera! ¿Quién me llama? Un servidor. Tome una peseta. Gracias. ¿Qué desea usted? Verá, yo estoy enamorado de Soledad, la bailarina... Y quisiera que fuera usted mi mediadora. ¿Yo? Tenga, otra peseta. Muchas gracias. Bueno, y escúcheme porque necesito desahogarme. Desahógese. Verá, hace 6 meses estaba yo estudiando en el seminario de Vergara y de repente me entró una tristeza horrible. No hacía más que llorar todo el día. Mi familia, bueno, mis tíos... Decidieron sacarme del seminario y traerme a vivir a Madrid con mi tía tras verberación. Toma, gasta lo que quieras, me dijo mi tía. Y me dio 2 reales. $2. Bah, yo salgo a la calle y reparé en una casa donde entraba mucha gente. Era el teatro de la infantil. Ya. Y había baile. ¿Y qué baile? Ella era la primera bailarina. verla y quedarme con la boca abierta, todo fue uno. Aquella noche soñé con un batallón de pantorrillas de color de rosa. Volví al teatro todas las noches y mi tía, al verme tan alegre, me dijo, como el niño ya está curado, al seminario con él. Pero yo con una peseta que tenía, me escapé. ¿Con una peseta? Ajá, con 4 reales. Sí, señora, sí. Con 4 reales justos, de los cuales me gasté 2 en un billete de lotería que salió premiado con 10.000 reales. ¡Vaya suerte! Desde entonces todas las noches voy a verla al teatro. Ya. Y todas las mañanas le mando aquí la murga para que se divierta. Ah, ¿con qué era usted? Yo mismo. Bueno, ella ignora que soy yo quien la obsequia. Ahora ya me he gastado los 10.000 reales. ¡Qué barbaridad! Por eso le he escrito esta carta declarándole mi amor y contándole toda mi historia. ¿Quiere usted entregársela? No tengo inconveniente. Qué simpática es usted, portera. Tenga, otra peseta. Muchas gracias. Dentro de media hora volveré por aquí. Muy bien. Y como diga que no, catapum, de cabeza por el viaducto. ¡No diga usted eso! Yo soy así. Hasta luego, portera. Vaya usted con Dios. ¡Soledad! ¡Soledad! Soy un hombre que está desesperado, soy un hombre que traga mucha hiel, y si yo no me hubiera retirado, ya sería lo menos un coronel. No sé por qué me retiré, no sé por qué me retiré, por qué me retiré, por qué me retiré, por qué me retiré. Aún tengo fuerzas para luchar, tengo bríos de militar, y cuando a veces suelto el tambor, despierta ese instinto batallador. Tengo más que motivos suficientes para darme al de morir de negar. Encontrarme a mi edad de su teniente no se puede con calma tolerar. No sé por qué me retiré. No sé por qué me retiré, por qué me retiré, por qué me retiré, por qué me retiré. Con 9 duros de paga al mes apenas puedo ni mal comer y contemplando mi situación aumenta mi continua excitación. Blanco derecha, preparen, por, apunten, fuego. Señor de Mochila. ¿Qué hay? Que ha estado el casero. Y tengo que decirle a usted que si mañana no deja desocupado el cuarto, le pondrán a usted los trastos en la calle. No se librarán muy bien. Antes mataré al casero, a usted y a los vecinos. ¡Pero, hombre! Pues no faltaba más. Caseritos a mí. Precisamente tengo ganas de matar a uno. Comprenda usted que no ha pagado hace 2 meses. ¿Y cómo voy a pagar sin dinero? ¿Y qué me cuenta usted a mí? Yo ya hago bastante con despachar a todos los ingleses que vienen buscándolo. Y hace usted muy bien, porque si no los despacharía yo a tiros. Como deje entrar alguno, aquí hay una desgracia. Yo he cumplido. De manera que si mañana no paga... Señora portera. ¿Qué hay? Ese joven, el de la carta, ¿era rubio o moreno? ¡Moreno! ¡Ay, me alegro! Es mi tipo. Gracias. De nada. Es decir, que mañana a la calle. Esa orden tengo. Vecinos, vecinas, al patio bajar. Se ha vuelto usted loco. Déjeme usted en paz. Veremos si logro que entiendan mi plan. Vecinos, vecinas, al patio bajar. Vecinos, vecinas, al patio bajar. Señor, ¿qué hay? ¿Por qué no se alborota a la vecindad? Nunca más, Dios mío, ¿qué sucederá? ¿Qué señor? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué hay? ¿Por qué no se alborota a la vecindad? Cuidado. pues creo que este hombre perdió la razón. Pobrecillo, ¿y por qué le da? ¿Y por qué le da? ¿Y por qué le da? No sé, dice por curiosidad, por curiosidad. Ser ricos, claro que sí. Pues es muy fácil de conseguir. Es fácil de preguntar, no se ha vuelto loco el buen señor. Óiganme todos con atención, una importante revelación. Oigamos todos con atención, esa importante revelación. Óiganme todos con atención. Soy militar retirado con 9 duros de paga al mes. Y es al decir excusado los 1000 apuros que pasaré. Más tengo en planta un negocio que con millones me puede hacer. El que se quiera mi socio, las condiciones le haré saber. Es un negocio seguro que puede hacerse en general. Solo con dar medio duro, solo con dar medio duro, solo con dar medio duro podrá obtenerse un capital, un capital, un capital, un capital, un capital. Si usted nos explica con más claridad, no es fácil que nadie le quiera ayudar. Pues voy a explicarme con gran claridad y todos ustedes me comprenderán. Óiganme una historia muy original que parece cuento pero que es verdad. Oigamos una historia tan original que parece cuento pero que es verdad. Si está loco que lo encierre. ¿Y quién puede decir que esté loco? Es un señor que tiene mucha fantasía. Y a mí me gusta tanto la fantasía. Por no hallar compañía para mi cena, triste estaba yo el día de Nochebuena. Mas hallé casualmente a cierto amigo que aceptó muy gustoso cenar conmigo. A la plaza me fui, un besugo compré, un besugo hasta allí, el mejor que encontré. Ya dispuesto a guisarle, le rasgo el vientre y tropiezo con cierto inconveniente. En su tripa metido, sorpresa grata, me encontré este canuto de hoja de lata. Admirado quedé, sin embargo le abrí y encerrado encontré el papel que está aquí. Sí. Admirado quedé, sin embargo le abrí y encerrado encontré un papel que está aquí. Admirado quedé, sin embargo le abrí y encerrado encontré un papel. Hay varias copias, leed el documento que me encontré. Creo que no lo entenderéis, mas luego yo lo explicaré. Leed, que luego yo lo explicaré. Veloz, santo, solen, coste, labor. ni uno solo entiende y eso se comprende lo que esas palabras quieren expresar. Yo las he juntado, las he completado y hasta lo borrado pude adivinar. Yo lo he traducido, yo sé su sentido, me costó trabajo pero lo logré. Tengo gran talento y este documento dentro de un momento yo os explicaré. Ni uno solo entiende y eso se comprende lo que esas palabras quieren expresar. Yo las he juntado, las he completado y hasta lo borrado pude adivinar. Yo lo he traducido, yo lo he traducido, yo sé su sentido, yo sé su sentido, yo lo he traducido, yo sé su sentido, me costó trabajo pero lo logré. Tengo gran talento y este documento dentro de un momento yo os explicaré. Tengo gran talento y este documento dentro de un momento yo os explicaré. Tengo gran talento, tengo gran talento, tengo gran talento. Tengo gran talento y este documento dentro de un momento yo os explicaré. ¿Lo han comprendido ustedes? Ni jota. Ni una palabra. Repito lo dicho. Al que por medio duro quiera ser accionista de mi negocio, le enseñaré el contenido de este misterioso documento. Nada más que medio duro. Bonita manera de sacarle 10 reales a cada quisque. El demonio del loco. ¿Quién ha dicho que estoy loco? Al que lo piense siquiera le doy un... ¡Y ahora, papá, lo mejor es dejarle! Cuando yo decía que estaba chiflado. ¡Pobre hombre! ¡Hay que hacer algo por él! Truenos y centellas yo, loco. Ay. Caballero, yo quiero ser accionista de ese negocio. ¿Usted? Sí. Hombre, gracias a Dios que encuentro una persona con sentido común. Y ya que usted se fía de mí, le explicaré el caso. Este canuto, encontrado por mí, fue arrojado al mar por unos náufragos, como se comprende por la traducción del documento. Yo he completado las palabras borradas. Ya. Sin esperanza, arrojamos este documento al mar a los 37 grados y 11 minutos de latitud. El 7 de junio, el bergantín Veloz de Santander zozobró en las costas de la Patagonia, en el hemisferio austral. ¿Se va usted enterando? Sí, señor, sí. 3 marineros y el capitán G abordaron el continente donde recelan ser prisioneros de los crueles indios si no los protege Dios. Ya. Me parece que está bien claro. Vaya, si lo está. Ahora viene lo gordo. Aquí hemos hallado un tesoro inmenso que repartiremos con el que venga a salvarnos. ¿Un tesoro? Averigüé que en la matrícula de Santander había efectivamente un bergantín llamado Veloz, que salió del Callao el 30 de mayo último. Y que 8 días después debió perderse en las costas de la Patagonia. Puesto que no ha vuelto a saberse nada de él. Y averigüe el nombre de su capitán. El capitán Grant. ¿El gran capitán? No, señora. El capitán Grant. Ah, sí. El capitán Grant. Muy conocido. Ah. ¿Me conoce usted? Ya lo creo. Hasta creo que es pariente mío. ¿Pariente? Sí. Es mi tío. Es su tío. Ignoraba que había naufragado. Sí, señor. Como no tenemos más parientes, estábamos él y yo solos en el mundo. Entonces uniremos nuestros esfuerzos para ir en su busca. ¿Y a dónde vamos a ir? A la Patagonia. Ah, bueno. Pero ¿cómo no ha leído usted el anuncio que he puesto en el periódico? Las personas interesadas en saber el paradero del bergantín Veloz de Santander, mandado por el capitán Grant, pueden dirigirse a don Marcial Mochila, Tabernilla 74, Principal Izquierda, Madrid. Pues no se ha presentado nadie. Vaya. Buenas. Don Marcial Mochila, ¿está ya? ¿Otra vez ustedes? Yes. ¿A quién es? Allá se las entienda con ellos. Hello. Oh, buenos días, mi general. Muchas gracias. ¿Qué deseaba usted? ¿Usted sabe la paradera del capitán Grant? ¿Qué? Claro, yo sé su paradero a punto fijo. Oh, el capitán Ser, mi amigo. Mi deber de la vida. El salvarnos a mí y a mi sobrina en un naufrago. El capitán Grant existe. Obvio. Yo sé dónde se encuentra el capitán Grant. ¿Ah? Pero no lo digo mientras no se me asegure que seré yo quien vaya a buscarle. Usted venir conmigo, mi Sir Eduardo Clairon. En mí tener un buque que se llama la Escocia mío, de mi propiedad. Ah, tenemos suerte. Esta señorita es sobrina del capitán. Oh, sobrina de nuestro Salvador. Sí. Oh. Le indicaré cómo averigüé el paradero del capitán. Espera un momento, por favor. A ver por aquí una tabernamienta. ¿Una taberna? Sí, señor, aquí mismo en la casa. Oh, mira, engañarme nunca. Desde mi llegada percibí el maravilloso aroma del pan de peñas. Yes. Vamos, señores, me invitará a todos una traga. Yes. Pero, hija, ¿qué va usted a hacer? Marcharme con ellos. Si resulta que no está loco y el capitán existe. Pero aunque exista, ¿qué va usted a hacer por esos mundos de Dios? ¿Y qué hago aquí? Gano 4 pesetas diarias por bailar como una desesperada todas las noches. No tengo a nadie, señora portera. Sí tiene. A ese, al de la carta. Les dejo solos. Esto es más seguro que la Patagonia. Señorita, yo soy el de la carta. Me ha conmovido enamorarse de mí y gastarse hasta el último céntimo. ¿Hasta el último? ¿Y dice que por mí está decidido a todo? A todo. ¿Hasta casarse conmigo? Sí, claro. ¿Y seguirme a la Patagonia? Yo le sigo a usted hasta el fin del mundo. ¡Guapa! ¿Se haría usted pasar por sobrino del capitán Grant? Y por sobrino del demonio. En ese caso serás primo mío por parte de padre. Por la parte que tú quieras, reina. En esa taberna nos espera la fortuna. Tú di a todo que sí, ¿eh? Naturaca. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer hoy? Comprarme camisetas. Alquilar un coche para las visitas de despedida. Bien. Nada. Que no pasa ninguno. Pero ¿cómo quiero yo que pase un coche por aquí arriba? Para eso es necesario salir a la calle. Ay, qué... Portera. Señora portera. ¡Señora portera! Ay, ¿qué quiere usted, señor doctor? ¿Eh? ¿Pero dónde va usted? ¿Cómo? ¿A hacer una visita? ¿Vestido así? ¿Cómo vestido así? Pero, hombre, si va usted hecho una birria. Pues es verdad que salía en bata que cabeza la peña. Póngase usted algo. ¿Cómo? ¿La capa o el gabán? La capa. Es que estoy tan distraído. Menos mal que es usted doctor en esto de las plantas. Que si llega a ser médico... Pues empecé mi carrera dedicándome a la medicina. Pero un día tuve que cortarle la pierna a un enfermo, me distraje y le corté la pierna sana. Y lo más extraño es que el enfermo se curó. Claro que yo le injerté una rama de nogal y le creció una pata de palo preciosa. Doctor, perfecto. Doctor, la llave. ¿Ah? ¿Qué llave? La llave. ¡Ay, sí, la llave! Tenga usted. Bueno, ¿no se le olvida usted nada? No, creo que no. ¿El pañuelo? Sí, está. ¿Los papeles? Los papeles, sí, están. Está todo. Claro que se me olvida algo. Decirle a usted que me marcho esta noche. ¿A dónde? ¿A dónde? Pues, a alquilar un coche, no. A Filipinas, sí, a Filipinas. Voy comisionado por la Academia de Ciencias Naturales para estudiar la flora de las regiones oceánicas. ¿Y deja usted el cuarto? No. Usted cuidará de él durante mi ausencia. Muy bien, muy bien. ¿Y se va usted mismo? Sí, a Málaga, donde embarcaré. Ah, por favor, cuídeme las plantas. Écheles un poquito de aire todos los días y abra la ventana para que les entre el agua. Que tenga muy buen viaje, doctor. Beso a usted la mano. Este pobre señor acabará en Leganés. No hay más que hablar. La explicación del documento no inspirará el dudo del menor tamaño. Y dice usted que renuncia a lo que le pudiera tocar del tesoro. Mi ser inmensamente rico. Mi poseer un capital de 25 millones de libros. ¿Y cuántos son 25 millones de libras? Pues 1 millón de arroba, naturalmente. Ah. Mi tener toda la fortuna en brillantes gordos como cebolletas. Necesitar dinero, vender una cebolleta. ¿Cebolletas como brillantes? Vende un brillante y se queda tan fresco. Por supuesto que ustedes no aceptarán viajar a mi costa sin pagarme de algún modo. ¿Pagarle? ¿Y cómo? Usted será la compañera de mi sobrina. Con mucho gusto. Encantada. Y usted ser mi secretario. Tanto honor. Y usted enseñarle la lengua a mi sobrina. La lengua española, claro. Y yo enseñar la lengua rica, a mí. Claro. Esta tarde me esperará a ustedes en el Hotel de Rusia. Y mañana a Málaga, a bordo. Oh, yes. Bebamos la última traga. Oh, salud, brindemos. Drink. Oh. Muy contenta. Sí, adiós, mucho gusto, señores. Por fin vamos a hacer el día. Vamos, sobrinita. Vamos. Ana, ven. Hola, Smith. Ven. Como siempre, a velocidad, ¿eh? Por favor. Hasta luego. Iremos a 30 kilómetros por lo menos por hora. No tengas miedo, nena. No. Sin parar, Smith. Adiós, hombre. Sin parar. Adiós. 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 Pues su tío se ha salvado, el negocio está logrado. Nos haremos poderosos, no tenemos más que hablar. Preparar el equipaje y emprendamos el viaje. Esta noche por la tierra y mañana por el mar. Ven conmigo sin cuidado, la fortuna hemos logrado. Libres somos como el viento y podemos escapar. Todo es tan grande que pase porque al fin de este viaje no podemos perder nada y es muy fácil el ganar. Yo me encuentro de otro lado, yo no sé lo que ha pasado. Me parece todo un sueño, pero un sueño singular. Más preparo el equipaje y me lanzo a ese viaje. Pues feliz seré contigo por la tierra y por el mar. Por la tierra y por el mar. Por el mar, luego se encuentra dos soldados. Yo no sé lo que ha pasado. Me parece todo un sueño que es mi sueño. Sin ti hablar, preparamos con el viento y podemos escapar. Y seré feliz contigo por la tierra y por el mar. Para ir luego a la fonda en busca del inglés. En este mismo sitio juntémonos los tres. Eso es, eso es, eso es, eso es. Hasta después. Hasta después. ¿Usted no había navegado nunca? Uy, sí señor. Yo he hecho varias veces la travesía del estanque del Retiro. Yo estoy cada vez más atontolado. Ay, Dios mío. Ay, qué marea tan horrible. Ay, se le ha mareado hasta el bigote. Ay. Dígame, señor marinero, ¿qué es aquella luz que se ve allí? El faro of Tarifa. ¿El faro de Tarifa? ¿Ese hombre está borracho? El capitán es más distraído que yo. En lugar de tirar hacia la derecha, ha tirado hacia la izquierda. ¿Dónde está el capitán? ¡Capitán! ¡Capitán! Diga, señor. Este hombre me acaba de decir que aquella luz es el faro de Tarifa. Y lo es, en efecto. ¿Cómo? ¿Ya hemos pasado el estrecho? Naturalmente. Pero mi pasaje es para Filipinas. Caballero, este buque va a Chile. ¿A Chile? Es propiedad de Sir Clairon. Y no sé con qué derecho se ha metido usted en él. Pero este barco no es el Irlanda. Es el Escocia. El Irlanda salió de Málaga antes que nosotros. ¿Y qué hago yo ahora, capitán? Enteraré a Sir Clairon de lo que sucede. Encontrarme camino de América, debiendo irme a Oceanía. ¿Qué dirá la Academia de Ciencias Naturales cuando se entere? ¡Gente arriba! ¡Barco a proa! ¡Es el barco almirante de la escuadra de su majestad! Aquí las casas tienen las rejas como en Andalucía. En una como esta, mi hija, es pelar el pavo con una linda niña. Ay, ay, ¿qué pines usted? Bombas y truenos. ¿Pero qué le pasa a usted, señor Mochila? Vengo desesperado. En toda la costa de Chile no ha aparecido un barco español desde hace 10 años. ¿Entonces? Pero es aquí donde debemos buscar al capitán Grant. Oh, en ese caso usted ha traducido mal la documenta. Imposible. Doctor, doctor, nos hemos equivocado. No es aquí donde debemos buscar al bergantín Veloz. ¡Ya lo sospechaba yo! Usted dispensa. En la interpretación del documento hay un error. ¿Cuál? Aquí donde dice serán prisioneros, debe leerse son. ¿Y qué? Que en ese caso el capitán está en el interior de Chile y no en la costa. Pero el mar no llega al interior y no pudieron arrojar a él el canuto. Es cierto, pero hay ríos que desembocan en el mar. Tiene razón. Luego usted cree que los náufragos están en el interior en poder de los indios. Pobre tío. Seguiremos el paralelo hasta el punto en que hallemos el Atlántico. Pasaremos Chile por la cordillera de los Andes. Y encontraremos el tesoro. Antes encontraremos al capitán Grant. Estoy seguro que al capitán gustarle Chile tanto como a mí. A mí gustar mucho este país. Oh, mujeres bonitas. Bueno, descansaremos aquí un rato. Voy a dibujar la vista de este desfiladero. Señores viajeros, seguramente necesitan guía para escalar los Andes. ¿Pero de dónde sale este hombre? Bajo las cumbres de las montañas, yo soy la providencia del caminante. Soy el mejor guía que conozco. Deberíamos pensar en comer mucha comida. Será mejor a la sombra de esos árboles. Vamos. Ay, 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 qué dolor de pies y qué cansancio, ¿eh? ¿Pero qué lleva usted en ese cucurucho? Una mantis religiosa protestante. Ah, pues vamos a comer, que nos están esperando. Santa palabra, vengo desfallecido. Vamos. ¿Eh? ¿Tú no vienes? No, no tengo apetito. Pero, ¿qué te pasa? Que me he dado cuenta de que no me quieres y que estás enamorado de la escocesa. Soledad. Oh, excuse me, miss. ¿Se aman ustedes? Con toda el alma, ¿verdad, primo? Con toda el alma, sí, señora. Me quiere muchísimo. ¿Lo ha oído usted bien? Oh, ya he oído. Bueno, si me permites, voy a ver si queda algo de merienda. Sí. Goodbye. Oh, los amantes españoles sean muy expresivos. Uy, no lo sabe usted bien. Los escoceses, vamos, que no son así. No, no. Los escoceses aman con mucha tranquilidad. Claro, claro. Por eso no sirven a las españolas. En Inglaterra los amantes con una calma sin igual, con dos palabras se declaran y ya no tienen más que hablar, pues en España los amantes se lo pueden expresar, para decirse yo te adoro, no encuentran hora de acabar, señor, que Dios pronto, en Inglaterra las mujeres no piensan nunca en amor, cuando obviamente no ven, o no se ven, o no mejor, pues en España las mujeres pasan la vida en el balcón, y el novio quieto en una esquina, lo mismo que un barragán, lo mismo allí los amantes nos dicen así, pues así nos dicen los de mi país. Ah, just to love me, just to love me, very, very much of my dear. Yes, I love you, yes, I love you, very, very much of you. Viva tu salud, muerto sangre, quiero falta de mi alma, cara celestial, entre los de Dios. Love it. Y centellas. Debo haberme roto 57 costillas. Ay, valiente terremoto. Ni el de doña Martinica que vi yo representar en el Café del Sur. Ay. ¿Y el doctor? Es verdad. ¿Dónde está el doctor? Oh, lo haber aplastado alguna peña. ¿Qué es aquello? El cóndor, el que yo persigo desde hace 10 años. El cuerpo del doctor. ¡Muerto! ¡Muerto sin duda! ¡Ay, no se llevará la presa! ¡Ay! ¡Compañeros! ¡Compañeros! ¡Ay, compañeros! Las alas de ese pajarraco me han servido de paracaídas. Soldado, ya sabe que nuestra amada república se halla en guerra. Y esta es la causa de que le instruyan el manejo de las armas con toda precipitación desde hace 3 años, por si fuera preciso defender este fuerte contra el enemigo. Hoy aguardamos la visita del general que viene a ponerse al frente del ejército. Vamos a ensayar viva. ¡Viva el general Archiparriguerri y Rigorri Gurrichea! Mi comandante. ¿Qué ocurre? Hemos apresado a unos extranjeros que deben de ser espías. Estaban tomando los planos de las fortificaciones. Es un abuso detener a unos pacíficos viajeros. Silencio. El general se acerca. Condúcalo a los calabozos y luego se resolverá. A la orden. Vamos, andando. Rayos y centellas, protesto en nombre de la civilización. Vamos, vamos. Batan, marcha. basta ya de vivas que me voy cargando yo. Y veamos cómo marcha esta gente, la instrucción. Dios no coja confesa. Que María abren a mi voz. Va a mandaros su excelencia, atento, ¿eh? Así que mucho oído y atención. Firme. Sobre el hombro, mar. Descanso, mar. ¿Pero qué es esto? Esta vez le ha salido un poquito desigual. Y es usted quien los instruye. Es usted un animal. De los gauchos de mi escolta pueden estos aprender. Los soldados que yo instruyo, al momento vais a ver. Protestamos enérgicamente contra esta detención injustificada. Silencio. Yo suplico a ustedes que me devuelvan los libros que me han quitado sin razón ni motivo. Silencio, repito. Están delante del Consejo de Guerra que va a juzgarlos. ¡Qué barbaridad! No sé cómo me contengo. Sois espías. A ver sus pasaportes. Es imposible presentarlos. Ayer los eché al fuego creyendo que eran papeles inútiles. Es usted una calamidad. Una equivocación la tiene cualquiera. Pero no cada 5 minutos. Anote que no tienen papeles. Sí, pero tendrán ustedes un nombre. Oh, nombre lo tenemos todos. Diga usted cómo se llama, señor Morral. ¿Eh? Marcial Mochila, subteniente retirado. Espere un poco. El señor le ha llamado a usted Morral. ¿Y a usted qué le importa? Yo me llamo Mochila. Anote que ocultan su apellido. Ya está. Este interrogatorio es nulo. Silencio. Vamos a deliberar. El Consejo de Guerra, en vista de que estáis convictos y confesos de ser espías, os condena a ser pasado inmediatamente por las armas. ¿Por las armas? Ay, no, qué horror. Uy, Dios mío. ¿Qué dice? ¿Qué pasa? ¿Qué barbaridad? ¿Qué ha dicho? ¿Qué pasa? Sir Clairon, no se preocupen, nos van a fusilar, pero... ¿A fusilar? No tengan ningún cuidado. Que no tengamos cuidado. Que no tengamos cuidado. Que no haber cuidado. Ya, ahora. ¿Qué dice? Que no hay cuidado, Oiga, mi madre. Señor comandante, que se cumpla la sentencia. Yo veré la ejecución desde aquella loma. Pelotón, en marcha. Vamos a colocarnos. Para que nos fusilen. Yo, en cumplimiento de mi deber y por obligación, puesto que él quiere presenciarlo, me veo en la dura necesidad de fusilarlo a todos. ¿Pero cómo que nos van a fusilar? Eso había dicho. Sí, pero le fusilaré con pólvora azul. Ah, sí. Bueno. Ay. Oiga, ¿y no sería mejor que apuntaran por otro lado, por si acaso? ¡Silencio! Os lo fusilo de veras, ¿eh? Moriré con honor. ¡Apunte! ¡Fuego! ¡A tierra! ¡A tierra! ¡A tierra! Perdón, me había olvidado. ¡Ah! Quieto todo. ¡Dichosa inundación! ¡Esto parece el diluvio! Sí, sin arca. Y sin Noé. Me parece que el agua ha dejado de subir. ¿Qué río será ese que se ha salido de madre? Este haberse salido de toda la familia. Señores, tengo que decirles una cosa horrible. ¿Qué pasa ahora? Que todo nuestro viaje ha sido inútil. El documento no está bien traducido. ¿Pero qué dice este hombre? Aquí dice dónde está el Capitán Grant. ¿Dónde? No está en la Pampa, no está en América. Lo dice bien claro y no lo hemos visto hasta ahora. Australia. ¿Australia? ¿Y cómo vamos a ir allá? ¡A nado! ¡Oh! ¡Caimanes! ¡Caimanes! ¡Qué horror! ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Me está mirando! ¡Caimanes! ¡Maravilloso! Aquí nos tienes reunidos, ordena y manda sin temor, que estamos todos decididos a obedecerte con valor. Si el plan es nuevo y arriesgado, uno atrás se volverá, uno atrás se quedará. Ya sepamos pues lo que has pensado. Comienza ya. Ninguna atrás se volverá. Estando a mi lado no temáis jamás, que a golpe seguro me lanzo no más. El desdén hay que vengar. Si la suerte le abandona a los que le ha protegido, sin temor del bandido, de sus dones despojar. Al tigre en acecho, al hierro enemigo no muestres pecho, su vida en peligro no ponga jamás, y a golpes seguro se lance nomás. Yo vuelvo en la sombra, al tigre en acecho, al hierro enemigo no muestres su pecho, su vida en peligro no ponga. Será un juego más, su vida en peligro. Viajeros acaban de desembarcar de un bote junto a la Roca Negra. Han llegado en un yate con bandera inglesa. Marchaos de aquí. Veré quiénes son. Vosotros no os mováis de aquí. Sí, preguntemos qué hay. Señores, permítanme que me presente y me ofrezca a ustedes. Soy un colono que lleva 2 años en esta región. 2 años. 2 años. Hace ese tiempo, más o menos, que debió perderse por estas costas un bergantín español. Sí, el Veloz. ¿El Veloz? Y nosotros buscamos al capitán de ese barco, el Capitán Grant. Yo sé dónde está, aún vive. Fui contramaestre del Veloz. El capitán fue hecho prisionero por los indígenas, pero yo pude salvarme. El capitán arrojó un documento al mar pidiendo socorro. Los maoríes piden un fuerte rescate por él. Pues sabe usted más de lo que esperábamos. El dinero se lo de menos. Yo en el barco tener brillantes como piedras por valor de varios millones de libros esterlinos. Necesitaremos un guía que conozca bien el interior del país. ¿Eh? Tratándose del capitán Grant, yo me ofrezco como guía. Le voy a dar un consejo, sir. Deje esos brillantes en el barco. No los lleve consigo porque en esta tierra... hay muchos ladrones. ¡Oh, ladrón! Esto no es nada al lado de la fortuna que vamos a obtener. Millones en brillantes nos esperan en aquel barco y que serán nuestros. Mientras ellos buscan al capitán Grant, nos haremos con el tesoro. Y quizás también con el tesoro del capitán Grant. Sí. Eso, tres tesoros al mismo tiempo son muchos tesoros, pero vamos a intentarlo. Ustedes irán delante. Yo le seguiré más tarde. ¿Tendrá usted alguna razón para retrasarse? Esta. Se tiene la seguridad de que la partida de malhechores que asola el territorio está capitaneada por el que fue contramaestre del capitán Grant, quien abandonó a este individuo en estas costas por habérsele insubordinado. Es él. Usted será un poco miopa, ¿no? Totalmente. Así que me quedaré aquí para vigilar el barco... brillantes. Le diré al capitán John que nos espere en la zona en que dice que se encuentra el capitán Grant. Good luck. Usted quedar aquí quieto. Bien. Adiós, mochilita mío. Sí. Adiós, mochilo. Goodbye. Capitán. Capitán. ¿Usted cree que vendrán? Mejor será estar prevenido. La tripulación duerme. Será preferible que no sepan nada hasta el momento necesario. ¡Capitán! ¿Qué pasa? ¡Vamos todos! ¡A por el cofre! ¡No! ¡Compañeros! ¡Al agua! ¡Vamos! ¡El cofre en el agua! Ay, las joyas de Sir Clairon. Me las han robado. Me las han robado. ¿Y el cofre? En el fondo del mar. ¡Hay que rescatarlo! ¡Hay que rescatarlo! Conozco unos pescadores de coral que nos darán lo necesario, pero hay que esperar hasta mañana. ¡Socorro! ¡Socorro, que me ahogo! Pero aguante usted, hombre, rayos y centellos. Ay, estaba soñando. ¡Qué pesadilla! Por mala que fuera, es peor la realidad. Ay, tiene usted razón. Qué tranquilos duermen. ¿Y acaso no saben lo que les espera? ¿Usted cree que estamos en peligro próximo? Y tan próximo. Ya recordará usted las palabras que dijo el doctor. Estos son los antropófagos más terribles del globo. Ahora están en guerra con los ingleses. Y en cuanto ven un europeo, ¡bam!, se lo zampan. ¡Qué barbaridad! Y para acabar en la barriga de un salvaje hemos sufrido tanto, más nos valiera haber perecido en el naufragio. Tantos sacrificios, bajo al fondo del mar. Salvo la fortuna de ese buen hombre. Fletamos un barco para buscar al Capitán Grant y venimos a dar a Nueva Zelanda, el país más inhospitalario del mundo. Nosotros, al fin y al cabo, no hemos perdido nada, pero el pobre ser... se ha arruinado por filántropo. Para lo que le espera a él, lo mismo le da ser rico que pobre. Tiene razón. Oiga, ¿y qué habrá sido del doctor? Peor que nosotros no ha de estar. Una víctima menos. Eso si no lo han cogido después. Lo cual es probable. Trae chocolate con picatosto. Chocolate, chocolate. Menudo picatosto te van a dar a ti. Ay. Estaba soñando que bailaba en la infantil. Ay, Soledad. Pues me parece que has echado ya tu último baile. Eso es una marcha fúnebre. Ahora todos nos parecen los fúnebres a nosotros. Qué melodía tan extraña. Para pensar en melodías estamos ahora. Tú, salvaje. ¿Qué es eso de ahí fuera? Malaku, Malaki. Quedamos enterados. Hola. Sí. Diga usted, señor Mochila, ¿usted cree que esos caníbales nos van a comer? No tardaremos en salir de la duda. Mucho me temo que mañana un maorí de esos almorzará chuletas de subteniente retirado, que deben ser más duras que un demonio. O desperdicios de una bailarina retirada. No, eso no. Que tú no tienes desperdicio. Pero bueno, ¿qué hace en medio ahí? ¿Qué querrán decir con todo esto? Yo soy el intérprete que entiendo las lenguas europeas y os diré lo que han cantado. Nuestro jefe murió en la batalla y su cuerpo ha sido llevado a la montaña sagrada donde ningún vivo podrá pisar nunca. Y vosotros seréis por su muerte sacrificados hoy mismo. Pobre de mí. Mejor sería que no nos lo hubiese usted traducido. Cumplo con mi obligación. ¡Que nos comen! ¡Que nos comen! No. A mí, serme indiferente. No, no se preocupe. A usted no se la van a comer. ¿Por qué? Por sosa. Trae sal para mi sobrina. ¿Deseáis algo? ¿Tenéis alguna cosa más que pedir? La verdad es que yo estoy medio muerto de debilidad. Tantas horas sin probar bocado. Os traerán comida de la que hay preparada para el nuevo jefe. Tenemos alemán en salsa. No, no, eso no. Preferimos morirnos de hambre. Yo preferí un baby beef. Mejores. ¿No queréis nada? No, nada. ¡Qué pierna tan bonita! Pues no se atreve este salvaje a echarme piropos. ¿Eh? Me la comeré. Ay, esto es horrible. Oh, espantosa. Feroz. De esta no escapamos. ¡Rayos en la noche! No escapamos. Dios mío. ¿Qué dirían ustedes si les dijera que tengo una trampa? Que no la pagase usted. Claro. No es eso. Una trampa aquí, en el suelo. ¡Vela! ¡Los rayos en la noche! Esto está muy oscuro. Las trampas son para las ocasiones. Y las ocasiones hay que aprovecharlas. Bajemos por aquí, que sea lo que Dios quiera. Bajamos. Baje. Vamos deprisa. Alex, corra. Ven aquí, Katy. A ver, un pirata que nos persigue. No puedo más. Yo tengo las rodillas destrozadas. Soledad, yo te ayudo. ¡Miren, se han detenido! A ver. Esta es la montaña sagrada donde enterrará a su jefe. Este será el sepulcro. Aquí no podrán pisar ellos. De manera que estamos en lugar sagrado. Claro, y seguros. Sí, seguros de morirnos de hambre. Porque esos de allí no se mueven. Y nos matarán. Si nosotros desprender ese peñón que parece estarse cayendo, matar a alguno de abajo y acaso huir los otros. De perdidos no pasamos. Probemos. Aprieta fuerte, por favor. Ahora, ya cede. Ya cede. Esto es muy gorda. Ya cede. ¡Ay, qué salsa! morir muertos de hambre. Cuidado con mojarse los pies en el agua. Va a perder usted el pelo, va a perder usted el pelo. Si pudiéramos pescar algo para comer. Valiente país de pescas este. En esas peñas habrá seguramente muchos mariscos, muchísimos mariscos. Sí, mariscos. ¡Ostras! Anda, vamos a buscarla. Oh, ni no comer ostras sin limón, no. Anda, guapa, vete y cómpralas en la Plaza de la Ceba. Ya está. ¿Qué enemigo? ¿Qué es esto? ¡Una orilla! ¡No! ¡Vamos a ir a cogerle vivo! El doctor, aquí está. ¿Pero qué hace usted, hombre? Vestido de salvaje. Vestido no, en ropas menores. ¿Pero qué hace usted vestido así? A esto le debo la vida. ¿Y ustedes? Nos hemos escapado de la prisión. Pues yo. Cuando los vi a ustedes en poder de esos antropófagos, los juzgué muertos y huí. Presenció oculto la batalla que perdieron los maoríes y la muerte de su jefe, Karatete. Llegó la noche. El campo estaba cubierto de cadáveres. Me acerqué a uno. Lo despojé de su traje. Si esto es un traje. Me lo puse y me dije, ¡vaya! ¡Cátate, maorí! Y me puse en marcha. Pero de pronto me encuentro con un verdadero ejército de maoríes. Me aterré, pero cuál no sería mi sorpresa cuando los ve arrodillarse a mis plantas y hablarme en un idioma que me era conocido. En chino. ¿En chino? En chino, sí, señor. En chino. Es decir, en el idioma que yo aprendí para ir a Filipinas creyendo que era el chino. Me equivoqué sin duda de gramática y he aprendido el zelandés. Una equivocación que me ha salvado la vida. Menos mal que le ha servido a usted para algo. Los salvajes, viéndome con el traje y las insignias de Karatete y hablando el zelandés de corrido, me tomaron por su sucesor. Si tendrá suerte este hombre. Cogiéronme en triunfo y me trajeron a esta gruta donde debo estar solo meditando según el ritual hasta mañana en que me llevarán al templo para consagrarme como jefe de la tribu, dueño y señor de vidas y haciendas. ¿De haciendas? Pero yo renuncio a tanto honor y me voy con ustedes. ¿A dónde? A cualquier parte. El caso es evitar que me conviertan en salvaje definitivo. Pero nosotros hemos venido en aquella piragua. Ahí es. Pues vámonos en ella. Vámonos. Cerca de aquí hay un islote deshabitado. Nos refugiaremos en él. ¿Eh? ¡Ah! Olvidé decirles que puedo ejercer el tabú. ¿Y eso qué es? Hacer sagradas a las personas y a las cosas solo con esa palabra. Lo que yo toque, diciendo tabú, será sagrado para los zelandeses, de manera que vuestras vidas ya no corren peligro. Tabú. 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 Como haya usted equivocado esa palabra y nos sirva ese tabú para que nos degüellen. Hombre, me hace usted dudar. Porque efectivamente hay otra palabra que se le parece mucho. Una es tabú. Y la otra, taboí, que significa todo lo contrario. Caray, ya no estoy tan seguro. No diga usted ninguna por si llega el caso. Bueno, pues para que no llegue el caso, lo mejor es escapar. No. No cuenten conmigo para remar. No puedo más. Me estoy muriendo de hambre. Todos estamos lo mismo y no nos quejamos. Pero si yo tengo provisiones. Me las trajeron para alimentarme durante la meditación. Y aún tengo gran parte de un solomillo riquísimo. ¡Solomillo! La comida que estaba preparada para el nuevo jefe. Desgraciado. Se ha comido usted un alemán en salsa. ¿Qué? ¡El alemán! ¡El alemán! Con razón, cada vez que me daba hipo, decía Guten Morgen. ¿Quién me dijera que hace 2 años, cuando yo mandaba el bergantín Veloz, iba a ser feliz en esta tierra deshabitada y no tener otra compañía que la de 2 seres muy inteligentes, por cierto, pero que no hablan? Sin duda debo a esto mi felicidad. Un barco en estas aguas. Es el primero que veo desde hace 2 años. y es español. Le haré señas. No. ¿Para qué? Para volver tan pobre como viene. Jamás. Si tuviera familia en España. Ah. Cangreja, Dominguito, voy a almorzar. Pasen por aquí. Vamos a ver si viene. ¡Miren! 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 ¡Oh! ¡Sí! ¡Es el Capitán Grant! ¡Claro! Que no lo veo, claro, donde menos esperamos saltar el conejo. Pero aquí dice el Capitán Grant, tal vez aquí encontraremos el tesoro. ¡Eso! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué alegría tan inesperada! ¡Qué alegría tan inesperada! ¿El capitán acaso viva en esta choza? Llamémosle. ¡Capitán! 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 ¿Quién llama? ¡Oh, amigo mío! Sir Clairon, Katie. ¿Cómo es esto? La documenta que usted arroja al mar, encontrarla este caballero y venir todos a buscarle. Gracias, señores. Además, usted tener una gran sorpresa. Están aquí sus sobrinos. ¿Los sobrinos de quién? Los sobrinos de usted. Si yo no tengo sobrinos. ¿Qué dice? ¿Cómo? ¿Como no hayan nacido después de estar yo aquí? ¿Puede ser haber nacido después? Antes. Sí, 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 un poco antes. Un poquitín, sí, sí, tío. Ay. Caballero, por venir a buscarle. Hemos dicho que éramos sus sobrinos. No nos desmienta usted, por Dios. Somos novios y necesitamos la protección de Sir Clairon. Si supiera que le hemos mentido, tal vez se incomodaría. Por mí no hay inconveniente. Gracias, tío. Capitán, ¿qué se está pasando? Sobrinos de mi corazón. Nosotros vivimos aquí, en esta isla. Tan decidido estaba a no marcharme de aquí, que antes de llegar ustedes, pasó un barco español por aquella parte de la costa. Y ni siquiera procuré hacerme presente. ¿Un barco español? Una goleta. ¿Y ha desaparecido? Sí. No, ha debido anclar al otro lado de aquel promontorio. ¿Allá? ¿Qué ha dicho? Hagámosle señas. Es nuestra salvación. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El del coleto! ¡Oigan, señores! ¡Oigan un momento! Si no tenían embarcación, ¿por qué me animaban a volver a España? Tiene razón. Desde luego. A ver, yo, pero, ¿que por qué le animábamos? Mira qué pregunta. Tiene razón. Vamos, sí. Porque con dinero se puede conseguir todo. Y nosotros contábamos con el tesoro de usted. Parece que no se lo he podido decir más oportunamente. Juro a ustedes que hasta hace 2 días era dueño de un tesoro inmenso, que me lo robaron y no sé quién, porque yo no he visto a persona alguna que haya pisado esta isla. ¡Los maoríes! ¡Ja! Ellos han sido. Es posible. Es seguro. Por eso... Otra vez los maoríes. Cuando me dijeron que en la consagración me entregarían todas las riquezas de la tribu, me hablaron de un gran tesoro que habían adquirido recientemente. Pero bueno, ¿y qué haremos? Volver a la gruta de las meditaciones, ponerme de nuevo el traje maorí, dejar que me consagren, coger el tesoro y huir en ese barco español si conseguimos que vengan en nuestro auxilio. Ah, no. Pues entonces me voy con usted. ¡Claro! ¡Ayúdame! doctor. Oye, doctor. Doctor. Mirad, mirad, ahí tenemos el tesoro. A ver. La señal. El buque nos espera. Volvamos a España. A España, ricos ya, por fin. Volvemos hoy. Perdóname, si es que al final te quieres tú.